Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Lich. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Hey, miren qué puntuales son ustedes, ven. Vamos a ver si van apareciendo a los ¿Cuáles? demás. Siempre, dicen, no, ¿eh? A ver, pues, cómo van los demás, si van apareciendo. Hola, Yulisa. Hola, Flor. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Ya queriendo casi descansar. Ya. Ya casi. Ver si van de los demás, van llegando. Miren, ¿verdad que ustedes no tuvieron problema, ninguno de ustedes, para ingresar a la plataforma? No, la verdad es que es ingeniero. No, ¿verdad? Claro. Pues ya tienen, ya estaban acostumbradas a cómo hacerlo, ya no tuvieron problema. Vamos a ver si van llegando los demás. Este grupo sí está bastante grande. El 9, Diego, también ya apareció Diego. Diego, ¿cómo estamos, Diego? Bueno, vamos a ver, pues si vamos comenzando, estamos cabal justo. Ah, ya llegó Wendy por acá también. Hola Wendy, buenas noches. Sonia también por ahí está. Bueno, jóvenes, aquí estamos ya con el tema que vamos a ver este día. Vamos en la segunda sesión. El tema es la función sí, como lo hablábamos ayer, ya lo habíamos también platicado un poquito. Puras funciones, vamos a ver. Así que, de hecho, la función, dos de las funciones que vimos ayer, estuvimos trabajando ayer, la vamos a volver a ver más adelante. Así que, ya, por lo menos, ya algo vimos y después lo vamos a retomar nuevamente en un tema que va a ser solamente para ellas solitas. Y vamos a encontrar hoy ya trabajándonos acá con la función sí, que es una función lógica y que nos va a generar acá, nos va a dar dos valores posibles, un verdadero y un falso, cualquiera de las dos. Y como se lo mencionaba ayer también, todas las funciones que se aplican con un sí o que ustedes llevan, ven que llevan un sí, es porque hay una condición, hay una, ¿qué? Un criterio que es el que hay que establecer y en base a ese criterio, entonces ya nosotros podemos definir qué es lo que queremos. Estas son de las funciones quizás que a veces a algunos les da un poquito más de problema, pero que una vez ya le hayamos, no vamos a tener mayor inconveniente para trabajar. Este es el objetivo para la sesión de este día, implementar el uso de la función sí, la sintaxis, el funcionamiento en caso práctico mediante el procedimiento correspondiente. Ok, ese es lo que pretendemos para como objetivo para esta sesión. Así es que aprovechando que todavía los demás están llegando por acá, voy a enviarles el archivo para que lo puedan descargar. Vamos a ver si los tengo por acá. Todos tienen ya acceso al WhatsApp, ¿verdad? O sea, ¿quedó alguien todavía que no tiene el acceso? Ah, ok, Jocelyn, gracias. Vale, vamos a ver. Ahorita les paso el archivo. Permítanme, vamos a ver dónde está esto. Ok, ahí está en el WhatsApp. Ahorita se va a ir.
Está cargando. Vaya, véanme por favor si ya les llegó por ahí. Sí. Ok, gracias. Vaya, descárguenlo entonces y van a tener como primer pantalla esta que les voy a presentar acá. La primera hoja es esta. Esa es la que tienen que ver como primera hoja del libro que les acabo de enviar. Vamos a ver cuántos están ya por acá. 17, creo que hay. Bueno, solo recordándole, por favor, a todos de que deben de tener su nombre completo, ¿verdad? No me pueden poner solo un nombre y un apellido, sino que debe de aparecer su nombre completo acá en la en el perfil del Zoom. A no ser que haya dos dispositivos los que tenga, pero por lo menos también identifíquenmelo si va a PC, si es tablet, si es celular. Ahí me lo identifican. Okay, porque si no, el problema, como les decía, es a la hora del informe. Tiene que aparecer su nombre completo. Bueno, tienen ya el archivo abierto. Ahí está la primera hoja con la que vamos a trabajar. Vean, ahí tenemos cuatro funciones. O parte de las funciones lógicas también, de toda la gama de funciones que vamos a ir viendo y que existen también. Está la función y, la función o, la función no y la función sí. Siempre me gusta a mí hacer como el preámbulo para la función sí con las versiones, o mejor dicho, con las funciones que son un poquito más sencillas, por decirle algo, aunque al final cuando se trabajan todas estas funciones se pueden complementar y podemos ya hacer una sola, sobre todo cuando aplicamos la anidación de funciones. Así es que vamos a ver. Vamos a trabajar un poquito estas funciones. Primero, la función y dice, evalúa varias expresiones lógicas y saber si todas ellas son verdaderas. Será suficiente con que cualquiera de las expresiones sea falsa para que el resultado de la función también sea falso. Okay, entonces ya vamos a ver cómo funciona esa. Como dice la función y, es porque se debe de cumplir los criterios o las condiciones o los valores lógicos que usted vaya a enumerar, todos tienen que cumplirse. Si todos se cumplen, si todas las condiciones se cumplen, entonces me genera un valor lógico verdadero. Si no, me va a generar un valor lógico falso. Para el caso de la función o, me dice que esto lo que va a evaluar igual va a ser los valores lógicos, las condiciones o los criterios. Cuando por lo menos uno de ellos se cumpla, entonces me va a generar un valor verdadero. De lo contrario, me va a generar un valor falso. ¿Cuándo me genera un valor falso? Cuando todos o ninguno de los criterios se cumplen. Ya vamos a ir viendo eso. Luego estamos con la función no. La función no lo único que hace es crear acá una negación. O sea, del valor lógico que nosotros obtengamos, nosotros podemos hacer una negación. Esta es una de las funciones que quizás ustedes no mucho la van a ver ejecutándose. Ahora, no significa que no se utilice. Si se utiliza en algún momento dado y bien específico, van ustedes a implementarla posiblemente. Y en el caso de la función sí, me dice que me permite en primera instancia hacer una comparación entre dos variables y luego decidir qué hacer en caso de que esa comparación sea verdadera o sea falsa. O sea, aquí, como la misma función me dice sí, hace esto, o si cumple este criterio, o si cumple esta condición, entonces haga esto. Si no, haga lo otro. Y ahí es donde vemos los diferentes tipos de opciones que podemos hacer. Vamos a ver, ya aplicando esto, vamos a pasarnos a la siguiente hoja, esta que aparece ahí donde tenemos un cuadro, en donde tenemos dos meses de enero, febrero y marzo. Hay una sucursal A, B, C, y veamos acá. En el resultado necesitamos nosotros aplicar o que nos aparezca el valor falso o verdadero según sea. Voy a explicar un poquito más en detalle acá por lo que se me quedaron y que no me han entendido. Esto es algo así, miren. Por ejemplo, si yo pongo acá un valor, digamos que estas son condiciones. Yo tengo verdadero, verdadero, verdadero. Esas son condiciones las que hay ahí.
y yo tengo en la otra que hay un verdadero verdadero y aquí posiblemente haya un valor falso. O tengo nada más un verdadero y aquí tengo un valor falso, pero también tengo otro acá. O posiblemente tengo estos valores acá en donde me dan todo un valor falso. Entonces, teniendo estas condiciones o estos criterios o estas condiciones, vamos a ver. Decimos que en la función y todos tienen que cumplirse, es decir, todos tienen que tener o deben de tener un valor verdadero para que me genere un valor verdadero, si no va a ser un valor falso. Entonces, en el caso de esta, según lo que acabamos de explicar, la primera opción acá, ¿qué nos debería de devolver a la salida? Acá, como respuesta, ¿qué valor lógico, falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Porque se están cumpliendo todas las condiciones. Entonces, acá vamos a tener que va a ser un valor verdadero. En el siguiente tenemos verdadero, verdadero, falso. ¿Qué valor me va a devolver acá? Ajá. Verdadero otra vez. No. Valor falso. Exacto, va a ser un valor falso. ¿Por qué? Porque nos dice de que debe de cumplirse todas las condiciones para que me genere un valor verdadero. Y en este caso se cumple esta, se cumple este, pero la tercera no se cumple, entonces me genera un valor falso. En el siguiente, esta se cumple, esta no, entonces por consiguiente me va a generar un valor falso. Y en la última, que ninguna se cumple, más todavía me va a generar falso. Entonces, ¿cuándo voy a tener un valor verdadero? Solo cuando se cumplen todos los criterios. Cuando se establecen todos, si todos se cumplen, entonces me genera un valor verdadero. ¿Hasta ahí se logra entender esto? ¿O hay alguna consulta para volver a repetir? Vale, asumo entonces que estamos bien ahí con eso. ¿Qué manda, José? Solamente sería el función del i, ¿verdad? Esa evaluación que está haciendo. Sí, ese es en cuanto a la función i. Ahora vamos a aplicarlo. Vamos a ver, fíjense lo que me dice acá. Como esta es una función lógica, se necesita tener un criterio. O sea, debe de haber una condición. Y la condición acá me dice que las ventas mensuales, o sea, es decir, en cada mes la venta tiene que ser mayor a $5,000. Esa es la condición, ese es el criterio que se establece. Y dice, utilizando la función y obtener el valor verdadero o falso según se cumple la condición. ¿Cuál condición? Esta. Entonces, vamos a empezar acá, pero antes, porque quiero ver si estamos en sintonía todos, necesito que me diga, bueno, y voy a revisar de una sola vez. Zaira está por acá, ¿verdad? Hola, sí, aquí estoy. Vale, Zaira, dos cosas. Primero, la molesto después que me responda lo que le voy a preguntar. Si me puede poner su nombre, porfa, completo, porque no me aparece completo. Ah, ok. Ahorita se lo pongo. Una. La segunda es, ya la pregunta como es, como tal. Necesito que me diga usted, en el caso de la función y, ¿cuántos argumentos obligatorios hay? ¿Dos o tres? Dos. O lo que sea su voluntad, me va a decir. No, tres. Bueno, tres, vale, se queda con tres. Ya vamos a ver entonces ahora. Vale, lo que usted, entonces, que le pone su nombre ahí completo, vamos a ver. Vamos a comenzar con el I, ¿verdad? Gracias. Y abrimos paréntesis, acuérdense. Vamos a ver, José, ¿cómo se llama esto que está aquí abajo? ¿Cómo dijimos que se llamaba eso que aparece ahí abajo? Hola. ¿Perdón? Si tiene problema. Bien, sí. Ah, ok. Sí, pues sí, ya le escucho tengo bien. La idea, pero no. Ah, vaya. Ok, no hay problema, José, no hay problema. Vamos a preguntarle aquí que le ayude
Patricia, Juana Patricia, ¿nos ayuda usted? ¿Cómo se llama lo que aparece ahí abajo? Todo esto que está acá. Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí, sí. Estoy teniendo algo de problema con el micrófono. Internet. Ah, ok, ok, ok. El internet, ajá, sí, me está fallando. Pero ahorita, ahorita sí se escucha bien. ¿Cómo se llama esto? Son los argumentos y caracteres que separan las letras. Ok, vaya. Los argumentos son los que están ahí en cada uno de esos, adentro. Pero todo eso, ¿cómo se llama? Caracteres, aquí. No, sintaxis. No. Sintaxis. La, exacto, No. muy bien. Es la sintaxis. Todo eso que está ahí abajo. Esa es la sintaxis, y la sintaxis aparece en cada una de las funciones que nosotros vamos a trabajar. Y dentro de la sintaxis están los argumentos, que es lo que me está diciendo. Ahora le voy a preguntar a Karina. Karina, hágame un favor, Karina. Quisiera saber acá si todas las funciones tienen argumentos. No, no todas. No todas, ¿verdad? No todas. La mayoría sí, pero no todas. Muy bien. Estamos bien entonces ahí. Vaya, entonces quiere decir que acá vamos con el primer valor lógico, primer criterio, primer condición, como usted lo quiera llamar. Me dice acá, como ese es el primero y ese es obligatorio, vean, ¿se acuerdan, verdad? ¿Cuál es el argumento que es obligatorio? Y en este caso, el primero es obligatorio. Entonces, hacemos referencia a la celda que contiene la venta del primer mes, que es esta. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un operador relacional, que fue lo que estuvimos ayer más o menos platicando sobre eso también. ¿Cuál va a ser acá? Vamos a hacer la comparación y vamos a decir, ok, si el valor que está acá es que es mayor que cuánto, que 5,000. Así ve. Hacemos referencia a la celda y le decimos si el valor que está acá es mayor que 5,000. Luego, ese es el primer argumento, o sea, mi primer criterio, coma. Vamos con el segundo. Ahí ya se abre. Cuando está en negrita, es que me está diciendo que estoy en el siguiente argumento o que en ese argumento me encuentro. Y entonces aquí vamos con el segundo y le decimos que si el valor que está acá en febrero es mayor que 5,000, porque es el mismo criterio que estamos utilizando. Coma, vamos con el último, y si el valor que está acá es mayor que 5,000. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Perdón. ¿Hay más argumentos? Sí, argumentos hay más, pero ¿tengo más criterios ahí o más condiciones? No, ya no tengo porque aquí están nada más esos 3 meses. ¿Qué hago ahora? Cerrar la función y luego le damos Enter y ahí nos vamos a ver que nos va a dar un valor de falso, ¿verdad? Lo mismo tiene que darles a ustedes porque son los mismos valores que tenemos todos. ¿Sí nos da eso? Sí nos da eso. A mí sí. Ok, ahora, en los otros dos, díganme qué les da, qué valor les da. Verdadero y falso. Verdadero y falso. Ok, vamos a ver. Verdadero y falso. Ahí está. Ok, revisemos entonces. En el primero, la condición, ¿cuál es? Que tiene que ser mayor que 5,000 dólares. De estos tres, el primero se cumple. El segundo no se cumple, no se cumple. Y como la función me dice y, que tiene que darse en esta, y esta, y esta, y todas las que se necesiten. Pero con una que no se presente con un valor verdadero o que no se cumpla, entonces me da un valor falso. La siguiente, esta se cumple, es mayor que 5,000, este es mayor que 5,000, este es mayor que 5,000. Como todos los criterios se cumplen, entonces me genera un valor verdadero porque sí se está cumpliendo. El último, este se cumple, pero el último no se cumple. Aquí podemos tener 10 condiciones si quieren. Si de esas 10 condiciones o de esos 10 criterios, 9 se cumplen, pero con uno que no se cumple, entonces me genera un valor falso. Y por eso es que tengo aquí el valor falso. Porque acá 2 se cumplen, pero una no se cumple.
En esta solo una se cumple, dos no se cumplen. En esta todas se cumplen y entonces me genera un valor verdadero. ¿Se entiende eso? ¿Cómo trabaja esa función? ¿Podría alguien decirme, mire, pero yo no le hallo como la lógica, yo para qué quiero que me dé ahí un verdadero y un falso? Sí, es cierto, no vamos a necesitar ahorita, por este momento no vamos a necesitar. Ya más adelante, cuando ustedes estén trabajando o estemos trabajando en los formatos condicionales o en la validación de datos, ahí sí vamos a necesitar justo que nos dé el valor eso, falso o verdadero. Pero de lo contrario, no. Nosotros queremos que, si esto se cumple, que me haga algo, ¿verdad? Que me haga una operación o que me diga esto o que aparezca esto en pantalla. Igual, si no se cumple, que no quiero que me ponga falso, sino que quiero que me diga esto o que haga esto. Pero eso lo vamos a ver. Lo importante es que ahorita entendamos qué hace esa función. La función y ténganla ahí presente, porque de aquí en adelante en los otros ejercicios que voy haciendo y cuando ya empecemos a anidar, vamos a ir viendo cómo combinamos todas estas funciones, ¿ok? Va. Me avisa si de repente alguien se me queda. Me voy con la siguiente. Vamos a ver, esta es la función O y ya habíamos hablado un poco de esto. Voy a traer este cuadro. Lo voy a poner acá para también que me sirva para explicar. Ok. Como en el caso de este, la función O me dice que con una condición que se cumple es suficiente para que me genere un valor verdadero. De lo contrario, me va a dar falso. ¿Cuándo me va a dar falso? Cuando todas o ninguna se cumple. Entonces, yo tengo en el primero, verdadero, verdadero, verdadero. Todos me dan verdadero. Entonces, acá me va a generar un valor verdadero. Luego tengo verdadero, verdadero, falso. Se cumple, no se cumple. Pero como uno se cumple, entonces me genera un valor verdadero. Siguiente. Este se cumple, me da verdadero. Este falso, falso. Por lo menos uno se cumple, entonces me da un valor verdadero. Pero en el último, que ninguna se cumple porque todos son falsos, entonces en este caso sí me genera un valor falso. Porque acá la función me dice que por lo menos uno, ya sea esta o esta, con una que se cumpla, pero si ninguna se cumple, entonces ahí nos va a dar un valor falso. Ahora veamos entonces esto. Aquí tenemos los meses y nos dice acá, meta mensual por $8,000 sin alcanzar. Ok, ahora veamos cómo quedaría la fórmula acá. Vamos a ver, traten de hacerla ustedes, vamos a ver si logran ahí comprender y poder aplicar a eso. Mientras tanto, si lo están ustedes ya intentando, vamos a probar de esta manera, así como lo decía ayer Miguel. Perdón, Melvin. Si me pueden ahí poner, quizás me interesaría más en el chat, si me pueden poner presente, por favor. Y todos los que me salgan en línea son los que yo voy a tomar en cuenta. Porque si ya después pasa el tiempo y ya ponemos otra cosa, yo eso ya no lo voy a tomar. Yo necesito que me aparezcan todos unidos en el momento que yo les pida la asistencia. Hay 10 y... No sé si son 18 o 17. Okay. No sé si hay alguno que tenga dos dispositivos, pero en teoría aquí hay 18. Tengo 7, 8, 9... Nueve tengo nada más. Eso es lo que les decía. Necesito que estén pendientes de eso, porque si no lo voy a tomar como que no están. 12. Trece. 14. Creo que 17 hay, porque José creo que tiene dos dispositivos, si no me equivoco. 15. 15, vale. Ya nadie más, porque lo que voy a hacer ahorita es que voy a hacer la captura de todos los que me pusieron ahí presente. Y esa es la que voy a tomar en cuenta. 16.
17. Bueno, necesito que estén ahí listos con eso. Ya no hay nadie más, creería. Vale. Voy a hacer entonces la captura ahorita. Ya no me voy a poner nadie más ahí presente, por favor. Permítanme un momentito porque estoy pasando aquí esto. Y ahí está Helen, Yulisa, Yulisa, a lo mejor no está Yulisa. Ok, Jennifer fue la última. Vale, Jennifer fue la última que puso presente, así que ahí es lo que voy a tomar en cuenta ahorita. Ok, continuemos. Vale, ¿alguien empezó ya a hacerlo? ¿Tiene idea de cómo funciona, cómo queda, cómo se aplica? Me dice. Pues, Inge, yo lo hice con... Va, veamos, ¿puede compartir usted? A Jocelyn también. Va, por lo menos díganme mejor qué resultado les dio, ya que ustedes dos lo hicieron. Dos verdaderos y el último falso. Verdadero, verdadero, falso. Jocelyn. Ah, pues igual le digo entonces, ¿verdad? Ok, alguien más que lo haya hecho. Vean que lo de las funciones ahorita vamos a ir viendo también que alguien va a tener diferente forma o lógica para aplicarla. Poco a poco vamos a ir viendo eso. Ok, ¿quién más? Solo dos tengo, solo a José y a Jocelyn. ¿Nadie más? A mí también me dieron dos verdaderos y uno falso, el último. Ok, perfecto, gracias. Igual que Diego. Muy bien, va, vamos a ver. Ayúdenme entonces aquí. José, necesito si me ayuda usted, porfa. Diego dice que con 8,000, no le entiendo con 8,000. Ok. Ah, ok, ok. Ese es el criterio, ¿verdad? Vaya, díganme entonces aquí la fórmula, por favor, ¿cómo quedaría? Esto sería... Igual a O. Igual O, muy bien. Y seleccionamos el... Enero, hago referencia enero. A la primera celda, ¿va? Ok. Yo ¿sí? Lo hice. Perdón, no le alcancé a escuchar. Mayor o igual a. Mayor. Mayor o igual. 8,000. Y 8,000, así. Ok, vaya. Pregunto. ¿Los demás así lo hicieron también? Diego, Jocelyn. Yo lo hice con mayor, pero igual no lo puse. Ok, no puso el igual, solo el mayor. ¿Quién más? Jocelyn solo utilizó el mayor. Ok. ¿Y los que lo hicieron pusieron mayor o solo mayor igual? Así lo hicieron los que le aplicaron. Yo solo mayor. Vea solo mayor, ok. Veamos, yo fíjense yo bien. Solo mayor también, bueno, Nick. Yo solo también. Mayor también. Uh-huh. Vale, muy bien. Fíjense bien. Hay que tener cuidado porque en el enunciado vamos a revisar. ¿Qué es lo que me dice acá la condición? ¿Qué me dice la condición? ¿Qué me pide? Dice la condición que la meta mensual tiene que ser
de $8,000 sin alcanzar. ¿Y eso qué implica? Que entonces no podemos poner que sea mayor, sino que aquí va a ser menor, porque nos está diciendo que sea 8,000 sin alcanzar, o sea, no llega a los 8,000, ¿sí? Entonces no podemos ponerle mayor, ni solo mayor, ni mucho menos mayor o igual, es menor que 8,000, eso es lo que tiene que ponerse. Después nos vamos a la siguiente, hacemos referencia a este valor, y lo mismo vamos a hacer, que sea menor que 8,000. Y el último, este, menor que 8,000. Tengan mucho cuidado porque la lógica aquí tiene que emplearse mucho. Y hay que ver ahí, dependiendo de cuál sea el enunciado, el criterio que me está solicitando, así tenemos que aplicarlo. Entonces, veamos cuáles deberían de ser los resultados. Nos va a dar verdadero, falso, verdadero. Eso es lo que tendría que darles a ustedes. Verdadero, falso, verdadero. Revisemos. Como me dice acá que sea menor que 8,000 y como estamos utilizando la función O, decimos, ¿es esta menor que 8,000? Sí, se cumple, verdadero. O, ¿esta es menor que 8,000? Sí. O, ¿esta es menor que 8,000? No, esta no. Pero se cumplen dos y como se cumplen dos, entonces me da o genera el valor verdadero. Vamos a la siguiente. ¿Es esta o esta o esta que cumple el criterio? ¿Es esta menor que 8,000? No. ¿Esta menor que 8,000? No. ¿Esta menor que 8,000? No. Entonces, como en este caso ninguna cumple el criterio, me genera un valor falso. Y la última, esta es menor que 8,000. De hecho, fíjense que cuando ustedes aplican la función O, con una que apliquen y que se dé el valor verdadero, ya ni necesitan estar revisando las demás porque saben de que se está cumpliendo esa. Si esa se cumple, con una que se cumple suficiente, de 20 criterios, 19 no se cumplen y una se cumple, es suficiente para que me genere un valor verdadero. Entonces, por eso aquí tenemos verdadero, falso, verdadero. ¿Se entiende? Sí, Liz. Ok. ¿Los demás? Sí, ahí vamos, ¿esto? Ahí vamos. Ok, vea. Esto tengámoslo claro porque ustedes lo posiblemente lo ven así como no mucho, ¿verdad? Esto nos me genera eso de que voy a utilizarlo, pero créanme que sí lo van a utilizar. Y necesitamos estar bien, bien seguros de cómo funciona, cómo trabaja para poder ver y poder aplicar. Vámonos al siguiente. Deténganme, por favor, en el momento en que ustedes se sientan ahí que están todavía tambaleando. Ok, fíjense acá. Y ya con lo que acabamos de hacer y que ustedes también ya intentaron hacerle, necesito ahora que ustedes nuevamente intenten aplicar acá la función. Haciendo la fórmula, ¿qué me dice acá? Bueno, tenemos un cuadro. Ahí tenemos este cuadro con estos alumnos y aquí tenemos todas estas materias. Tenemos 5 materias acá y un valor para cada una de las notas que están. Me dicen, utilizando la función y obtener el valor verdadero o falso según se cumpla, ¿verdad? La condición. ¿Y la condición cuál es? El resultado debe ser verdadero cuando sí y solo si se cumplan las condiciones siguientes. ¿Cuáles son? ¿Qué matemática debe de tener la nota mayor a 8? Para el caso de física, la nota tiene que ser mayor o igual a 8. Química, mayor a 7. Informática, mayor o igual a 6. E inglés, mayor a 5. Esas son las condiciones que deben de cumplirse para que me genere un valor verdadero. Pero igual, o sea, tenemos que aplicarlo y ahí nos va a devolver un valor falso o un verdadero según las condiciones que tenemos acá. Vaya, vamos a ver. Intenten ustedes hacerlo. Vamos a ver si lo logran aplicar con lo que acabamos de estar haciendo.
Si alguien no va logrando hacer, me avisa, por favor, para que lo revisemos después. Ah, mire, se me había olvidado con ustedes, sobre todo con los que están por primera vez conmigo. ¿Alguien de ustedes está manejando ahorita o está trabajando con un office en inglés? El mío está configurado en inglés. No. Hola, Inge. El mío está ¿Hola? Configurado en inglés. Ah, usted lo tiene en inglés, el Office. Sí, pero en inglés. Ok, vaya. Es que le voy a, para pasarles entonces un archivo que son los equivalentes de las funciones en inglés y en español. Vamos a ver si lo... Miren, no se les vaya a olvidar ir haciendo las evaluaciones, los examencitos cortos que hay que hacer en cada sesión. Veamos. Vaya, ahí se los envío. Es un PDF. Lick, ya lo hice. ¿Ya? Ya terminé. Va, excelente. Ahorita lo vemos. Jocelyn también, perfecto. Díganme, de los dos que ya le hicieron, díganme cuántos verdaderos les da. A mí solo uno. Uno. Ok. Uno, yo sé. Ok. Ahorita revisando. Solo uno me da. Uno también. ¿Cuál es el que les da? Alberto Antonio. El segundo, Alberto Antonio. El segundo. Ok, veamos pues. Hagámoslo. A ver, por si acaso ahí todavía alguien lo está haciendo, vamos a ver. El de Alberto, dice yo. Vale, empecemos. Vamos a poner acá que esto va a ser igual. La I, ¿verdad? La I es la que pide. Uy. Igual. Y vamos con la primera nota que sería esta, la de Juan. Ese tiene que ser que, como es la de matemática, tiene que ser mayor a 8, me dice. Ese es el primer criterio, coma. Después vamos con el segundo, el que está acá. Física tiene que ser que mayor o igual a 8. Entonces aquí sí vamos a tener que poner mayor, pero también igual a 8. Ese es el segundo criterio. Tercer criterio, para química. Química debe de tener una nota mayor a 7. Entonces vamos a poner acá, química tiene que ser mayor a 7. Coma, el siguiente sería el de informática. Esta informática tiene que ser mayor o igual a 6. Mayor o igual a 6. Y ya solo nos queda uno, que es el de inglés. Y el de inglés dice que tiene que ser mayor a 5. Mayor a 5. Ya no tenemos más. Criterios sí hay, perdón. Argumentos hay más, ¿verdad? Ahí podemos seguir poniendo. Pero ya ahorita ya llegamos a los criterios que nos piden. Así que solo cerramos la función. Y ahí nos da falso. Aquí solo arrastramos la fórmula y ahí vamos a tener justo cabal que ustedes estaban diciendo. Solo Alberto es el que me va a dar verdadero porque es el único que cumple todos los criterios. En los demás puede ser que uno, dos, tres criterios se cumplan. Pero el único que cumple todos los criterios es este que está acá. Vale, vean, ya algunos ya me dijeron que esto les da. Solo necesito saber los demás si también les dio eso o si no para que veamos cómo lo podemos ahí ayudar, si tienen problemas. Sí, yo lo hice así. Sí. Y también había hecho de otra manera que me dio, no, me dio igual, que arrastré ¿cuál, toda cuál la columna, pero sí, tiene razón lo de ir solo seleccionando la celda. En eso me había equivocado. Igual da lo okay. mismo. Ah, vale, ok.
pero sí le digo, ¿verdad? Vean que como esto lo estamos haciendo por cada uno, ¿verdad? Lo estamos evaluando. Es un criterio, no como los anteriores estábamos viendo que el criterio era mismo para todos. Aquí no, aquí estamos poniendo un criterio diferente que nos piden para cada uno de los registros que tenemos ahí. ¿Hay alguien que le haya dado algo diferente? Lo andamos bien ahí. Vale, pasémonos pues entonces. Creo que ya estamos calentando motores, ¿verdad? Ya estamos más o menos viendo ahí cómo está todo. Vale, ya veo que ya empezaron a hacerlo varios de ustedes y lo están haciendo solito. Entonces vamos con la siguiente. Vean, por favor, no me voy a cansar de decirles, si alguien se me queda, solo avísenme, no tengan ningún problema, solo avísenme. A mí me interesa que esto sí vaya quedando claro, que no vaya a quedar a medias, porque ya aquí estamos en un nivel que necesitamos reforzar los conocimientos básicos que ustedes tienen junto con lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya lleguemos a otras funciones un poquito más elevaditas, entonces necesitamos conocer bien esto. Vaya, ahí tenemos un trabajador, domingos trabajados y vacaciones extras. Entonces, acá lo que necesito es que apliquemos la función no. Pero primero les voy a explicar la función no. Me voy a regresar a la hoja anterior. Esta. Vean qué es lo que hace la función o. Es algo tan sencillo como esto. ¿Ve? Como yo ya tengo esto acá. Estos valores que se ven reflejados acá, que son valores lógicos, ¿qué hago con la función no? Por aquí la voy a poner, no. La función no, lo único que hace es hacer una negación. Una negación, es decir, va a dar lo contrario. Y le ponemos acá igual, no. Miren que acá tenemos nada más un argumento. Y ese argumento, el único argumento que me pide es valor lógico. O sea, le hacemos referencia a la celda que contiene ese valor lógico. Cerramos la función porque ya no tiene más argumento y ahí tenemos verdadero. Entonces venimos nosotros, copiamos y ahí tenemos. Cuando es falso, se vuelve verdadero. Cuando es verdadero, se vuelve falso. Y así todos los demás que son falsos se vuelven verdaderos. Ya que no hay ninguna complicación para esta función. Lo único que hace es cambiar. Es cambiar el valor lógico de falso a verdadero y de verdadero a falso. ¿Sí? Ok. Si estamos bien con eso, entonces yo lo que quiero que hagan es lo siguiente. Yo acá necesito saber quiénes son las personas que van a tener vacaciones extras. Es decir, las que tengan vacaciones extras me tiene que aparecer como verdadero. Solamente los que van a tener o hayan trabajado más de 10 domingos. Aquí me dice, más de 10 domingos trabajados, entonces va a tener vacación extra. Y si tiene vacación extra, entonces me tendría que aparecer acá verdadero. Si vemos, Ernesto tiene más de 10 domingos trabajados, entonces tiene vacaciones extras. Ruth tiene más de 10 domingos, tiene vacación extra. Cecilia tiene más de 10 domingos trabajados, entonces tiene vacación extra. Estos tres deberían de aparecerme con un valor verdadero y los otros tendrían que aparecerme con valor falso. Siempre y cuando apliquen la función no. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ustedes tienen que hacer la fórmula que quieran, pero tienen que aplicar la función no. Tienen que utilizar la función no para que me dé la respuesta es. El resultado que yo ando buscando. ¿Sí se logra comprender?
¿Ya lo tiene usted? Pero pues, bueno, es la evaluación que estáis viendo. Ok, ya vamos a ver entonces. Ahí ya lo tiene José ahí. Listo, listo. También, Juan. Ok, vamos a ver. Esos tres les da verdadero, ¿verdad? Lo que les dije. Pero aplicaron la función no. ¿La función no? Sí. Vale, perfecto. A ver, uno más que lo tenga ahí para revisarlo. Yo igual ya lo hice. Ya también ve, ok. Sí. Vaya, entonces voy a hacer lo siguiente. Vea, la puedo molestar a usted, vea. Dígame. Le voy a dar el control. Le voy a dar el control aquí. Lo que pasa es que estoy desde mi cel. Ah, no, ok, ya, bueno, sí, ahí no va a poder hacerlo. Entonces, ¿se lo puedo dar a Patty? ¿Se lo puedo dar a usted? Excel y hago la práctica en la compu. También. Sí. No, el tercero es el vencido. Vamos a ver. José, ¿se lo puedo dar a usted el control? Sí. No sé si está por ahí, le José. Dije sí, pero a lo lejos. Ah, vaya, ok. Gracias, gracias. Ah, ok. Ok, ahorita le doy, permítame. Vamos a ver. Ah, ¿dónde está? José, José, José. Ahí está. Vaya. Pruebe, por favor, José. A ver, bueno, acepte ahí y vea si puede ya mover. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ok. Va, veamos cómo le queda. Se le había olvidado. Ok. Es que le dio pánico escénico, por eso. Ahí está, ¿ve? Ahí está, ahí excelente. Está. Gracias, gracias, José. Permítame y déjeme un ratito ahí el mouse para aquí, volver nuevamente acá. Ahí está, gracias. Perfecto, vaya, ahí está, miren, ¿ve? Ahí está justo lo que les decía. Están aplicando la función no, ¿ve? Por una fórmula simple con un operador relacional, aquí tendríamos que poner que esto va a ser igual, hacemos referencia a esto y le decimos si esto es qué, si esto es mayor que 10, ¿verdad? Si eso se cumple, me da un valor verdadero. Eso es lo que queremos, pero aquí no estamos utilizando la función no. Y como hay que utilizar la función no, entonces tendríamos que poner acá la función no y hacer la referencia a eso. Pero como nos dio verdadero, aquí nos va a devolver falso. Entonces vamos a tener que cambiar la lógica y poner que acá, decir, es B2, o sea, los domingos trabajados son menores a 10, me va a devolver un valor falso. Pero para que me genere un valor verdadero, entonces aquí hacemos el cambio en donde ingresamos el no. Y ahí va a ser verdadero para que todos los demás nos dé justo lo que andamos buscando. ¿Sí se entendió eso? Yo creo que sí, estamos bien, vamos bien, pero no sé si alguien de los demás se me ha quedado. Eso es lo único que hace la función no, o sea, es una negación, es lo inverso del valor que se genera. Vamos a ver, y creo que todavía alcanzamos a hacer esta otra. Ahora solo que les voy a explicar bien qué es lo que tienen que hacer para que se entienda. Este ya un poquito un cuadro más grande. ¿Se acuerdan de la función que vimos ayer, la de aleatorio y aleatorio punto entre? ¿Sí? Sí, sí. Vaya, sí. Ok. Vamos a poner una nota aleatorio. Eso significa que no a todos les va a dar igual, ¿verdad? Pero vamos a comenzar acá. Vamos a poner igual
aleatorio.entre y vamos a poner una nota, vamos a ver que esté entre, ¿qué ponemos? Vamos a poner 4,10. Entre esos dos valores los vamos a dejar 4 y 10. El aleatorio.entre que sea entre 4 y 10. 4 valor inferior, 10 valor superior. Y luego ya solo copiamos. Copiamos como usted quiera. Primero para abajo y después a la derecha. O primero a la derecha y después para abajo. Ahí como usted quiera hacer. Ok. Recuerden, estos valores van a estar cambiando, ¿verdad? Porque todos van a estar diferentes porque están en aleatorio. Y así déjenlo. Así déjenlo ahorita para que así vayamos viendo cómo se va comportando con las donde apliquemos la fórmula. Entonces, ya tenemos hecho esto. Estos tres datos que tenemos acá, estas tres columnas, nos van a servir para poder aplicarlo en estas otras donde se necesita. En el primero, donde dice exámenes aprobados, aquí están las condiciones, miren. Me dice, en las condiciones, los exámenes estarán aprobados, o sea, esto que está acá, cuando la nota sea mayor que 5 para el examen teórico y mayor o igual que 7 para el práctico. O sea, esto que está acá es la condición para que el examen tenga o esté aprobado. ¿Y qué me va a aparecer? Eso, verdadero. Cuando sea aprobado, me va a aparecer verdadero. Cuando no, es porque me va a aparecer falso. ¿Se comprende esto? Es decir, por ejemplo, en mi caso, estoy viendo acá, me dice que el examen, que la nota mayor de 5 para el examen teórico, este se cumple, sí se cumple porque me dice acá que sea mayor que 5 y este tiene 9, se cumple. Y la otra, ¿cuál es? Que la nota del práctico sea mayor o igual a 7. Entonces, esta se cumple también. Como estas dos se cumplen, entonces aquí me va a aparecer verdadero. Estas dos se cumplen. Esta se cumple una, pero la otra no, porque me dice que el examen práctico tiene que ser mayor. Ah, sí, como es mayor o igual, entonces las dos se cumplen también, entonces me va a generar un valor verdadero. Ya para la tercera, aquí no, miren, porque en este me dice mayor que 5 y este me está dando justo 5. Y aquí me dice mayor que, no dice mayor o igual. Y en el siguiente me dice que sea mayor que 7 y aquí tengo 4. Entonces ninguna de las dos se cumple, me tendría que dar un valor falso. Ese para la columna esta, de la I, de los exámenes aprobados. Vámonos con la otra. Veamos, ¿cumple alguna de los requisitos del examen? Eso con la función O. Dice, el resultado para la columna F, que es esta, será según la evaluación de los ejercicios entregados. Ya nos pasamos a otra. Es esta, ejercicios entregados o exámenes aprobados. O sea, estos dos valores que están acá, como ya antes hemos sacado esto primero, entonces vamos a evaluar estos dos valores. Con uno de esos que se cumple, entonces aquí me va a aparecer que va a ser verdadero o falso. ¿Cuándo va a ser verdadero? Por ejemplo, este que sí se entregó, aquí va a ser verdadero. Aquí me dice que no, y si aquí apareciera que no, entonces sería falso. Pero si aquí dice que no y aquí dice que verdadero, entonces me va a aparecer verdadero. Ese para la columna F. Y por último, en la columna G, me dice el resultado debe ser el mismo que el de la columna E, que este de acá, pero aplicando la función NO. Entonces, ustedes tienen que hacer acá la fórmula necesaria para que me dé el mismo resultado este, pero aplicando la función NO. Va, vamos a ver, traten de hacerlo ustedes y veamos hasta dónde puedan llegar. Ya son varios los que están haciendo y trabajando y que ya hicieron varias. Si en algunos se me quedaron que no se entiende, díganme para volver a repetir qué hay que hacer. Estas funciones nos van a servir a nosotros para ya aplicar las otras, que es la función sí como tal. Miren, aquí ya empezamos con la función sí. Tenemos una, dos, y aquí tenemos otro ejercicio que es con la función sí. Y en este caso, ya en algunos de ellos vamos a empezar a utilizar alguna de las funciones que estamos viendo ahorita.
Vamos por parte para que no se vayan a equivocar. La primera de la columna E, alguien la completó ya. Solo la columna E, que es la de los exámenes aprobados. Sí, Lick. Sí, ok, vamos bien. Columna E, dice, vea que ya también. Ok, vamos bien. Dígame, José. Vale, vamos a ver, lo empezamos a hacer. No sé por cuál van, si ya van la segunda o la tercera columna. Vamos a ver, vamos a empezar a hacerlo porque ya se nos está acabando también el tiempo. Tenemos acá, bueno, si quieren, veamos solo una intro a esto porque ya se nos va a ir el tiempo. Entonces, solo les voy a dar una intro de lo que va a ser la función sí, que igual mañana vamos a seguir viéndolo porque vamos a tener que seguir trabajando con esto. La función sí, tenemos ahí tres argumentos. ¿Puede alguien así rapidito decirme cuántos argumentos son obligatorios de esa función? De la función sí. ¿Cuántos argumentos son obligatorios? Uno, dice Flor. Ok, Florcita. Uno. Y son uno, dice Wendy también, uno. Ok, vaya, veamos.
acá, si ponemos nosotros acá las ventas, vamos a, voy a generar aquí rapidito, si quieren ustedes después lo hacen o lo hacemos mañana, igual vamos a seguir. Yo voy a poner aquí rapidito un aleatorio, punto entre, y falta que revisar el otro también, ¿verdad? Pero mañana lo vamos a ver. Me dice que acá es 2,000 y 4,000. Ok, ese es el aleatorio que me están pidiendo que coloque ahí. Voy a poner esto acá y solo voy a venir, lo voy a copiar. Ok, me dice que el resultado que debe aparecer que, miren, acá las cosas ya cambian, porque ya no voy a tener un verdadero o un falso, porque ya estoy utilizando otra función que me puede hacer, me genere un texto específico. La condición, ¿cuál es? Alcanzar la meta. O sea, eso tiene que aparecer en el resultado, tiene que ser meta alcanzada. Si no es así, que no me aparezca nada. ¿Y la meta cuál va a ser? Vamos a poner acá que la meta sea, vamos a poner acá 3,000. Esa va a ser la meta, que sea $3,000. Entonces, ya teniendo eso, nos venimos acá y le vamos a decir igual si, vean, ahí están los tres argumentos. Y el primero es el obligatorio y los otros dos que son opcionales. Prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Mi prueba lógica va a ser esta, mi condición. Y voy a evaluar si esto que está acá, si el valor que está acá es que, vamos a poner acá que sea mayor, que sea mayor que esto que está acá. Y aquí vamos a aplicar de una sola vez la referencia absoluta para que después solo copiemos la fórmula. Fíjense bien, todo esto que está acá es mi criterio, eso es mi condición, que es el argumento de prueba lógica. Ahí estoy yo comparando. Ok, si B4 mayor que F4, coma, cierro la condición y se abre mi valor verdadero. ¿Mi valor verdadero qué es? Yo aquí debo de poner qué quiero que haga. Si se cumple esa condición, me dice acá que tiene que aparecer meta alcanzada. Como es un campo alfanumérico, entonces yo lo voy a encerrar entre doble comilla. Y voy a poner meta alcanzada. Cierro doble comilla. Coma. Mi valor falso quiere decir que si no se cumple la condición, entonces ¿qué quiero que haga? Quiero que no aparezca nada, que me aparezca en blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solo abro y cierro doble comilla. Ya no tengo más argumentos. Vean que ese es mi tercer argumento. Entonces, cierro la función y ahora vamos a ver, voy a copiar de aquí para abajo y vamos a ver cuáles son los que se cumplen. Este se cumple, dice meta alcanzada, porque sí, es mayor a 3,000. Este también se cumple, por eso me dice meta alcanzada, porque es mayor que 3,000. Si nosotros hacemos los cambios, así como ya anteriormente se los he dicho, le ponemos F9, vamos dando al F9, miren, ahí se va cambiando. Como tenemos un aleatorio ahí que se está generando, ahí me va a ir cambiando. Cuando se cumple, cuando no se cumple, y el de quienes se cumple. Entonces, la función sí tiene tres argumentos. Prueba lógica o la condición, valor sí verdadero, que es lo que sí se cumple esa función, y valor sí falso, si es que no se cumple. Y dentro de esto yo le puedo decir que quiero que haga. O bien le digo que me aparezca un texto, así como lo estoy haciendo acá, o bien podría yo decirle que me haga una operación, me genere una operación diferente. ¿Okay? Vale, pero igual, esto mañana lo vamos a seguir viendo. Por favor, si tienen ahí alguna duda que le haya quedado, anótenla que mañana la vamos a revisar. Bueno, jóvenes, hoy sí voy a necesitar aquí pasar ya la asistencia, pero con cámara abierta. Les voy a molestar con eso, por favor. ¿Nadie más? Vaya, con los que estén voy a tomar ahorita la captura. Ahí vamos. 3, 2, 1.
Muy bien, nos vemos entonces mañana. Que descansen, pasen feliz noche. Cuídense. Adiós, feliz noche.